Les damos la bienvenida y acompáñenos a compartir esta pasión incomparable que cada amante del fútbol ha esperado durante varios días para mostrar. Compartimos este bello deporte juntos. Acción comienza ya. Señoras y señores, bienvenidos al Civitas Metropolitano. Madrid hoy se viste de fiesta. Cálidos y afectuosos saludos en Fernando Palomo. Me acompaña el goleador de la primera estrella argentina, Mario Kempes. Hay alegría en el ambiente para los dos, locales y visitantes, hoy entusiasmados por el arranque de esta temporada. El cuadro colchonero, el Atlético de Madrid contra el Granada Club de Fútbol. Otra vez el Atlético ante un nuevo desafío, ¿eh? Comienzo de temporada, los equipos están todos muy bien afinaditos. Pero bien el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero. Al córner la va a jugar Loletti. El córner que llega al área. Termina así la jugada. Morata. Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada. ¡Ahí va el disparo al arco! No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica, no fue nada bueno. Antoine Griezmann llega a este partido con una mochila. El equipo quiere y podría ser en esta. ¡Y entró! Comenzar con el pie derecho. Y acá en la repetición, Fernando, se ve muy bien, ¿eh? Son de esos goles que se trabajan y a poco, pero todo el equipo interior. Balón a Griezmann. Coque. Sigue la acción de Atleti por la ventaja. Desde ahí no falla. Qué buena acción. Ahí llega la ayuda. Mira cómo lo dejó parado. Esto puede terminar en gol. Se animará a pegarle. ¡Qué golazo! ¡Gol! Este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. Oh, la verdad que conectó esa pelota de la mejor manera para mandarla a guardar, ¿eh? ¡Qué técnica, hermano! Y por ahora el marcador está 2-0. Bertuzzuni. Ahora Rodrigo de Paul. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Cortando bien con la intercepción. Méndez. Están tratando de ahogar la salida. Intercepta el balón. Ahora es el Atlético de Madrid al quien le toca atacar. Puede estar.
¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. Sigue, no abandona el ataque. El centro. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Esta no lo puede fallar. Ahí cayó. ¡Gol! Ha caído como una piedra. Pero al rival son tres los que le separan. Y ahora, claro, viendo la repetición, vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. Porque tenían que haber rechazado la pelota esa para cualquiera, hasta para su propio arco, pero por arriba del travesaño. No pudo ser. El rival se aprovecha de estos errores y marca el gol. Más explosivo de Morata. Esta mano, le están diciendo que no a la pelota. El Atlético favorecido por la ley de la ventaja. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. En Getafe acaban de marcar, vamos al Coliseo, Alfonso Pérez. Es el primero para el Getafe. Abrimos el marcador con este 1-0. Van 19 minutos de partido. Y como siempre te lo digo, Balsoyes pasiva. Se está disipando el peligro, así nomás. Viene Rodrigo de Paul. Griezmann se quita de encima la marca. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Morata que la tiene. Termina así la jugada. Con todo esto están a punto de meter el gol en el horno. Early. Hace falta y atentos que era el último, no había nadie más. Esa va a ser tarjeta roja. No me sorprende, último hombre. Ahí va al área, el tiro libre. Ahí está, alejando el peligro. Atento, zapatazo. Viene el arquero, inicia.
Levanta la pelota. Mira pedazo de peje que ha pegado. Está reclamando compañía. Termina el peligro con intervención del guardameta. Ahí va a meter el córner. El despeje para mandar lejos el balón. Griezmann. Ahí está el principito Griezmann para definir. Gran respuesta del arquero y la bocha lejos. ¡Gol! ¡Maravilloso! Esta goleada inolvidable. Bueno, y vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular porque la presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Que no se olvide Atlético de Madrid que el campeonato no se termina hoy, ¿eh? Quieren seguir marcando goles, pero dejen algunos para el próximo partido. Bye bye a la posesión. Griezmann. Ha echado a perder una gran oportunidad. De cualquier manera, esto estaba todo anulado, Fernando. Le corrieron el arco y encima estaba en posición de fuera de juego. Vamos a parar un poco acá, nos vamos hasta Getafe, al Coliseo Alfonso Pérez, donde hay novedad de gol. Llegó el primero para el Fútbol Club Barcelona. Rafinha es el autor del gol, un bombazo de media distancia. Llegó el empate 1-1, 32 minutos de partido. Como siempre, genial con la información. Y tras la barrida, saque de manos. De Paul, acá está. Ahora se va metiendo por dentro, salvando bien a su equipo. Que con el córner se quita el balón de encima liberándose de presión. Le costó pero sigue rodando. Mira esa pelota que va al área, pero el cancerbero muy seguro quedándose con la pelota. Ahí la tiene Griezmann. Va a jugar la Morata. Andan regalones los colchoneros. Por ahí se escape, puede ser. Tapa el arquero, por ahí sigue la pelota. ¡Gol! Tremendo lo que hizo el arquero, pero no puede evitar el gol que ahora le deja con el arco vencido. Le han prohibido pasar nomás. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Early. Lo tapó en el fondo. Tiene la pelota de nuevo y ahí se vienen atacando. Ahí nomás en zona de peligro podrá anotar. Viene ahí el arquero para sacar el balón. Tenía toda la pinta de ser una buena, pero se le escapó la bocha. Se viene y no deja de avanzar.
el rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Álvaro Morata. No la cuidaron, se le fue. Apenas desviado este disparo. Recuperó el Atleti. Early. Nahuel Molina. ¡Ojo con esto! Buena recuperación en zona de peligro. Esta parece buena, ojo. ¡Lo metió! Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo está anotando, es un pedazo de jugadorazo. Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieras ido a presionar allá donde estuviera, muy arriba, y esto le permitió recuperar y conseguir el gol. Está sobrando espacio para seguir avanzando. ¡Gol! ¿Pero qué digo gol? ¡Fue un golazo! Y aprovechó la oportunidad, ¿eh? Estaba bien colocado y definió como los dioses. Terminan los primeros 45 minutos en el Civitas Metropolitano. Ahora que comienza la segunda parte, buen momento para preguntarnos si este equipo tiene suficiente ambición como para ir a buscar más. Early. Busca uno en quien apoyarse. Griezmann. La mueve Molina. Cualquier lugar es peligroso si la tiene Griezmann. ¡Gran chance! Acá estoy yo, dijo el arquero. Va a jugar la Morata. Viene ahí el portero, la pelota sigue viva. Ahora le queda sin dificultad, pero más mita la que tapó anteriormente. Era una transferencia que venía buscando el Newcastle desde hacía ya mucho tiempo. Este jugador estará en St. James's Park. Y yo te digo que no va a pasar mucho tiempo cuando ya estemos hablando de este muchacho como una gran estrella, ¿eh? Hay que trabajar, mantenerse concentrado y buscar a ver los objetivos que tenga más cerquita. Ha logrado descolgar bien ese balón y mirá que había presión. Buena intervención, pero el peligro aún no pasa. Álvaro Morata. Rodrigo de Paul.
La tiene Álvaro Morata. Ahí cae de nuevo Griezmann. Ahí taparon el disparo. Hasta ahí nomás llegó. Esa pelota promete. Salió ahí bien, usar las manos. Tsunami de oportunidades en el área. Iba el remate. Se convirtió en un muro el muchacho. Sacan bien la pelota. Ojo que puede haber peligro. Pronto EA Sports y la Liga les ofrecerán un encuentro en el que el Atlético de Madrid se enfrentará lejos de casa al Real Betis Balompié. Estoy seguro que este partido va a ser muy peleado y va a haber muchísimas situaciones de gol. Ahí va avanzando con la pelota. Pero la defensa logra frenar el peligro. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Viene Rodrigo De Paul. Antoine Griezmann recibiendo la pelota. Esto puede terminar un gol. El arquero del rebote. Podrán aprovechar este córner. A ver. Atención que se viene una sustitución. ¡Coloca el disparo! ¡Lindo disparo! Se va cerca. Early. Ahora Rodrigo De Paul. Gran trabajo defensivo. Virtus Uni. Oh, buena entrada. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Viene Rodrigo De Paul. Coge esa pelota al área. ¡Ahí está! ¡Goleada descomunal lo que están haciendo! Este partido se terminó hace rato. En Getafe acaban de marcar, vamos a actualizar con Alfonso Pérez. Se trata del segundo para el Getafe. Estamos empatados 2-2. 67 minutos de partido. Grazie mille. Fratello, grazie. Virtus Uni. Atajada muy fácil también. Early. Y saca la pelota hasta el otro costado. ¡Gol! ¡Griezmann! ¡Sí, magnífico! ¡Qué volea que metió! Yo no sé, Fernando, si este vio de dónde venía la pelota, pero la volea fue espectacular. Y la clavo allá, donde la doy a jugar. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. ¡Cara el vuelo y ve el peligro! Buen trabajo ahí del defensor, ahora estará a salvo. Álvaro Morata. Early.
Ahí va la pelota buscando a Griezmann. Rápido como un lince el arquero. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Early. Fantástico bloqueo. Se les escapó la pelota. Koke. Griezmann que lo recibe. ¡Qué manera de cortar el peligro! Venían bien y lo han perdido. Early. La mueve Molina. La lleva el Principito. Buen balón que metieron. Firmes a manos. Le pega ahora. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Ahí va a meter el córner. No tuvo contemplación para reventar esa pelota. Hay más peligro tras ese bloqueo. Esto parece bueno si lo pueden construir a puro pase. La bola que ya no la tiene el Atleti. Lindo colchón de goles se consiguió el equipo colchonero para terminar este partido corriendo detrás de la pelota como si fuese el primer minuto. Hay que tener en cuenta, Fernando, que el rival fue un mero espectador. ¡Qué paliza se llevó! ¡Qué partido hizo este equipo! La verdad, creo que se quedaron cortos en los goles. Pero bueno, ya está todo hecho. Levanta la pelota. Tremendo pelotazo que ha metido. Carga el cañón. El arquero que lo evita. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. José Callejón. Se les ha escapado ya la número 5. La mueve Molina. Va la pelota al área. Ahí tiene uno al lado. Y se viene, le pega. Va a jugar la Morata. El Atlético que pierde la pelota. Me parece que están festejando gol en el partido del Barcelona. Otra anotación para el Barcelona. Rafinha es el autor del gol. Con esto llega el doblete. Gran definición, deja sin respuesta al arquero. El equipo está ganando 4-2, 87 de partido. Llueve el córner al centro del área. Buen trabajo defensivo, la pelota desviada. Rodrigo de Paul. Buena recuperación en zona de peligro. Se lo han perdido, Marito. Un disparo potente y a buena distancia, además. ¿Y ahora qué digo yo? Si ya lo dijiste todo, no, pues será la próxima.
Están sumando 120 segundos al partido. Early. Oh, buena entrada. ¡Ole! Y pase adelante. ¡Le va a pegar! Y ahí está, suena el silbato, el triunfo es del cuadro colchonero, triunfo del Atleti. Bueno, se termina el partido y empezar con un triunfo es lo mejor que puede para arrancar un campeonato. Esperamos la victoria y es lo que han conseguido.
Llegó el momento más ansiado de la semana. La afición que se está reuniendo ya en su iglesia futbolera. Toda la hinchada haciendo fuerza para alentar al equipo, creando un ambiente verdaderamente espectacular. Acompáñenos que vamos a arrancar con todo. Hay paridad casi absoluta entre estos dos. ¿Quién vencerá? Como hace siempre. Y enfrente, ese Betis al que estás deseando ver. Estos son los jugadores titulares del Real Betis Balompié. Qué gusto recibirlos en el estadio más grande de Andalucía, el Benito Villa Marino. Y hay buen tiempo para buen fútbol además. Desde la cabina de comentarios con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Real Betis Balompié contra el Atlético de Madrid. Señores, el funcionamiento y el arranque de este Atlético de Madrid en esta temporada, sensacional. Los tres puntos conseguidos son valiosísimos, está clarísimo, pero cuidado, que la defensa estuvo no muy bien, así que tiene que mejorar. Tiene muchos puntos débiles, pero después de correr, yo creo que se puede. Ese es Griezmann. Lleva la pelota bien en zona de ataque. Pero la defensa logra frenar el peligro. Para avanzar por la banda, ahí parte la pelota al área directo, fácil, sin ocasiones. Coque. Atento que lo están ahogando con la presión. Sigue la acción de Atleti por la ventaja. Nada, hasta acá llega, anula la ventaja que tenía y va a retroceder la jugada. Creo que todo técnico podría sacar provecho de un jugador como Rodrigo De Paul. Sin duda, se destaca por características únicas del juego. Y la verdad es que esta estrella del fútbol, Fernando, no se cansa de hacer goles. Siempre tiene hambre de gol. Tres goles en el último partido. Nahuel Molina. Early. La lleva el Principito. Esa pelota, pero sigue el peligro. Mandado la pelota lejos de su área. Yo creo, Fernando, que si este arquero sigue con este ritmo, el equipo contrario lo va a tener muy difícil. Lo hizo bien, sí, pero capaz si lo ponen a prueba ahora.
¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia de Cazzolo! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, que estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. ¡Este es bueno! ¡Lo dejó atrás! Rodrigo de Paul. Morata. Ahí va Don Álvaro Morata. Ahí cae de nuevo Griezmann. Mira Rodrigo de Paul. Lejos se va la pelota. ¿Sabes qué soñaría algún día, Marito? ¿Qué vas a hacer? Recital de Joaquín Sabina en el mismo Vicente Guerrero. Cantando también. Imaginando lo que sería eso. Se viene abajo, ¿verdad? Mira, por poco y no llega bien. El fina y lateral. Pelota que rebota para saque de mano. Griezmann. Pelota que va para Coque. Valde, ¿cómo regalar la pelota? William Carvalho. Ahí va. William Carvalho. Esta puede ser buena. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Coque. Ahora Rodrigo de Paul. Nahuel Molina. Rodrigo de Paul. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. El encargado. Buena intercepción. Morata por el costado. Pero ha sido verdaderamente mágico. Tras la recuperación de la pelota. Se viene Fekir manejando la pelota que pasa. ¡Oh, la cara! De el balón que continúa. Le ha pegado con la chapa. Eso es el favor.
amigo de Paul. Nahuel Molina. El pase para Spiricueta. Coque. Con ganas, cortando bien ese balón. Erling se quita de encima uno. Preciso el balón atrás. Estaba adelantado Morata, sí, adelantado. Ayuso.
el defensa ha hecho su tarea. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Otra pérdida de balón. Hay un carril para Griezmann. Pero ahí terminó todo. William Carvalho. La tiene. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. La puede Molina. William Carvalho. Ahí va el asistente levantando el cartel. Se cuela uno más. La pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Como este de dos partes, llegamos a la mitad.
balón en movimiento desde Sevilla en el peligro de Villamarín. Comenzamos el complemento. William Carvalho. Está mirando el arco, pero queda lejos. Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Por una vez le tengo que dar la razón a aquellos que dicen que las estadísticas están para algo. No sé si habrá llegado 10 veces con claridad y sin embargo este partido sigue empatado. Nahuel Molina. Early. Este es Álvaro Morata. Mira Rodrigo de Paul. ¡Qué habilidad para meterse rival!
El fichaje que pretendía el Arsenal, ese que ha causado revuelo en Londres, ya está, ya confirmado. El futbolista se lo gana. Ya está hecho la contratación. Han pagado mucho, pero lo necesitan. Guarda con este pase, están cocinando el gol. Y bueno, esto no deja buenos resultados. Posibilidad de la contra, ojo. William Carvalho. David Fekir. De nuevo el balón con William Carvalho. Esto termina el gol. Mira, Marito, lo que mira, los peluches. Ahí está, resguardando bien la pelota, aún y cuando tiene presión.
entramos en los últimos 20 minutos de partido. ¿Coque? Nadie quiere arriesgar, prefiere la posesión, la cuidan mucho. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. A toda costa quiere que este equipo empate, por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. Coque. La puede Molina. Cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Hay colchón para el cuadro rojiblanco atacando por el costado. Mira Rodrigo de Paul. Ahí está Morata. ¡Gol! ¡Marito Morata! Yo creo que el arquero podría haber hecho mucho más en esta jugada. Estaba muy cerquita del palo donde estaba él. La pelota entra, pero bueno, vamos a darle mérito también al jugador. Y con esto la pizarra 2-0. Lleno de paz. Atentos, Fekir. Atentos que esto puede ser peligroso. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Akanji. Nahuel Molina. Early. Su cuerpo ahora con escudos para proteger el balón. ¡Crema! Interceptado muy bien la pelota. Tiene la pelota y ahora qué puede hacer. Qué bien se demarca, guardando bien el esférico. Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Con esto de precisión. Qué bueno, el disparo que fue malo, fue que le salió a la cruz. Realmente no sé dónde sale esa pelota. Coque. Marco Llorente. Mario Hermoso. Les están pegando un paseo sobre el final. Ojo que no le pueden sacar el balón de encima. Y la gente se empieza a desesperar. No está contento ni mucho menos con su equipo. Tiene el balón, quien le acompaña. ¿Será gol? Muy buena intervención. Atención que se viene una sustitución. Tiro de esquina jugando al borde del área. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Nabil Fekir. Sobresalto, le queda el balón de nuevo. Rodrigo de Paul. Ahora Rodrigo de Paul. Jorge Resurrección Coque. Ahora Marco Llorente. Ahí está Griezmann. Le han prohibido pasar más. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento a que se viene el contraataque. Decide cortar al interior. Guido Rodríguez. Buena acción defensiva. El árbitro que levante el cartel. Se van a jugar 2 minutos más. Okay.
tapar bien el balón. ¡Marco Llorente! Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Tendremos un tiro de córner. Cumple con el córner. Y el córner es cosa del pasado. Y hasta acá llegamos, señoras y señores. El Atleti se ha quedado con el partido. La verdad que el arranque de este equipo ha sido fenomenal, ¿eh? Victoria tras victoria, sabe lo que quiere, lo busca y lo consigue. Dos equipos que se cruzan en el campo y que ponen al frente sus ganas de fútbol. Pero veremos si realmente lo logran. Quédense con nosotros. Saludos, qué placer que puedan estar con nosotros desde el estadio de Vallecas en Madrid. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto el Matador Quimpes. Una liga que no da respiro. El Rayo Vallecano en el campo ante el Atlético de Madrid. El comienzo del Atlético de Madrid es el ideal para cualquier equipo. Es un inicio que todos esperaban. La gente, la afición, los que lo acompañan. 6 de 0. Hay un grupo que lo ve bien, con confianza. Esa entrega deportiva que tenemos hoy. Esta es la formación del Rayo Vallecano. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimo. Álvaro Morata, impresionante lo que acaba de cerrar. Llueve el córner al centro del área. Y no, ahí se termina todo. Thank you.
Juan Pérez. Ojo con De Frutos. Ahí está, cambia rápido de posesión. Estamos a punto de arrancar el partido y esto significa que le vamos a poner punto y final al debate sobre este jugador en los periódicos. Hoy, Marito, este jugador ha logrado estar entre los 11 titulares por primera vez. Un buen logro, un gran momento para él. Y después de ser canterano, que ha estado mucho tiempo en este equipo, vamos a ver si puede lograr ganar el puesto. Early domina en la posesión con una tranquilidad brutal. Jorge Resurrección Coque pierde la pelota en el área. Lo dejó en el camino. Con este se pone adelante. De Paul. ¡Gol! El clásico tiene gol en la pizarra. Lo ha clavado el visitante nomás. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. La verdad es que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Y es que seguimos con el partido 1-0. Van al ataque con potencial a Tintos. De Frutos. Y mira la pelota y sigue incluso después del bloqueo. Ha llegado muy bien esa intervención. Balón de Falcao. Y se anima a darle. Excelente bloqueo. Pelota que balaya con ganas. Impidiendo que pase la bocha. La presión y así es como se pierde la posesión. Ahora es el Atlético de Madrid al que le toca atacar. Pero esto que no prospera. Thank you.
Nahuel Molina. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. Corazón del área.
Terminó bien esa jugada. Radamel Falcao. Se alejó el peligro con ese cruce. Señoras y señores, se ha terminado la primera parte. Segundo tiempo de este emocionante encuentro. Muy emocionante, diría yo, y esperemos que suba todavía más en el segundo tiempo. Ha conseguido despejar la pelota. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Unai López. Que Liverpool ha incorporado a este jugador por el que tanto estaban esperando. Este equipo necesitaba un jugador como este, se lo han traído, están todos contentos. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Atlético favorecido por la ley de la ventaja.
para mover el banco de suplentes para un cambio. Le queda todavía media hora al compromiso. Ensuciándose por el equipo, bien. Ojo con este juego lento, están invitando la presión. Y ahí la tiene de nuevo. Serie de toques, pierde la pelota. A toda costa quiere que este equipo empate, por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. Y después de la entrada, la pelota lateral. Vamos a ver la banca, el Atlético. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla.
cambiar el partido. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Los aficionados no quieren perder el partido, que por ello no sea que lo pierden. Y no quede por intentarlo por lo menos. El público apoya, los jugadores quieren, a ver si lo consiguen, empatan el partido. Mira que bien metió esa pelota atrás. Salvador Estrada para quedarse con ella. Para tratar de empatarlo. Pino. Mira esa pelota que va al área. Esto no vale, posición adelantada. El centro había sido magnífico, pero ya está en posición. Ha llegado la hora de los cambios. Le queda el partido, muy corta también la diferencia que tiene el Atlético de Madrid a su favor. Bueno, señores, no falta mucho para que termine el partido y el equipo que va ganando tampoco se tiene que creer que ya está todo liquidado, ¿eh? Tranquilidad y por favor, muchachos, concentración. Y sí, el equipo está cerca del gol. ¡Gol! ¡Impresionante lo que deja el partido! Esto podría acabar 1-1 porque los minutos se van consumiendo sin que esto parezca que vaya a cambiar. Parece además que los equipos van por poco. Pensar medio que el resultado puede afectar el próximo partido. Sí, el Rayo se enfrentará al Betis en el próximo encuentro. No se puede jugar con tanta intensidad sin que después te pase factura. Fíjate que el marcador es de escape. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Se viene ahora el Atlético con todo y ojo, que puede haber alegría sobre el final. Si lo clava, lo gana. ¡Lo tiene gol! Hay tiempo en el partido, pero esto lo puede definir para el Atleti. Fíjate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. La verdad es que si llega, ¿verdad? No sé, no te voy a decir nada de lo que le podría haber pasado, ¿eh? La definición, distancia que quita del arco, era prácticamente imposible hacerlo. Y ahí está este derbi colchonero. Señores, la alegría en la cara de todos, no solamente los fanáticos, sino también de los jugadores, acumula 9 de 9 en los 3 partidos. Hay que felicitarlo. Buen partido, buen partido. Así se hace, genial. Eso, bien, bien. Y ahora alguien quiere hablar contigo.